Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, amigos, para el canal. Bueno amigos, traigo los adornos de Chaparra de mi Amor, que les dije que si llegaba el video pasado a los 50 likes, iba a subir el video de los adornos, ¿vale? Y bueno, pues aquí estoy subiendo ya el video. Bien, si recordamos, la canción está en si bemol, ¿vale? Y bueno, pues vamos con el primer adorno, que es el siguiente. Vamos por partes de este adorno, ¿vale? Y el primero empieza. ¿Sí? Primero empieza así, esa parte, ¿vale? Bien. ¿Sí? ¿Vale? ¿Otra vez? Mete eso, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Sí, como en el do, ¿se acuerdan? Sí, lo mismo, pero acá abajo, ¿vale? ¿Vale? O sea, todo el adorno junto sería. Bien amigos, pues vamos con el siguiente adorno. Chaparra de mi amor. Bien. Bien amigos, si se fijan, casi todos los adornos son parecidos, ¿vale? Este empezamos aquí. Aquí ya no es hasta acá, aquí ya es más cortito, ¿sale? ¿Vale? Y luego ya otra vez. Para darle el efecto que hace el acordeón, si recuerdan el acordeón de botones, cuando le dan para adentro y para afuera, son notas diferentes, ¿vale? Entonces para dar el efecto de... Ellos le hacen así. ¿Sí? Hacen para adentro y para dar el efecto aquí en el acordeón de teclas, vamos a hacerle así. ¿Sí? Pero un pasoncito rápido, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Para darle el efecto del acordeón de botones, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente adorno. No me hagas sufrir ya tanto. Parte 1, ¿vale? ¿Vale? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Fa, es fa, ¿vale? ¿Sí?
otra vez, todo el adorno, ¿vale? Todo el adorno dice así. Sí, y luego. Sale, nomás ese último paso. Sale. ¿Sí? Y en siguiente adorno. Quiero, te quiero. Sí, ese adorno va si bemol, damos un entre al si bemol, sí, sí, lo decís las notas que son re, re sostenido, mi, fa, sol, la y si bemol, ¿vale? Pero rápido, ¿vale? Sí. Chequen los dedos, chequen cómo van los dedos. Primero estos tres, ¿vale? Primero estos tres. Y aquí brincamos el dedo gordo aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. ¿Sí? ¿Sale? Sí, pero esa es la tercera, ¿vale? Y el siguiente adorno. Y en ese adorno, amigo, aquí en re sostenido. ¿Sale? Siguiente adorno. Te adoro, te extraño. Bien, amigos, ese adorno, casi todos los adornos pues son puras combinaciones de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? De todo lo que ya hemos explicado. Por ejemplo, aquí es lo primero que hace. Sí, eso ya lo vimos. ¿Sí? Y luego aquí. ¿Sí? Mete la escala, ¿vale? O sea. ¿Sí? Todo eso ya lo vimos, amigos, ¿sale? Solamente que hace combinaciones, ¿sí? Combina los adornos, ¿vale? ¿Sale? Bueno, amigos, ya después de la música todos los adornos son iguales, ¿vale? Se vuelven a repetir otra vez. Y bueno, nada más el final hace. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? ¿Sale? Bien, amigos, pues básicamente pues es toda la canción.
canción, todos los adornos de la de Chaparra de mi amor, ¿no? Lo que les decía, que solamente revuelve los adornos, ¿sí? Son los mismos pasos, todos los pasos que ya vimos, pero a veces pues los revuelve, ¿sí? Pero ya los vimos, en la segunda parte se vuelven a repetir, ¿vale? Pero bueno, recuerden que no necesariamente hay que sacarla como está nota por nota, ¿no? Ustedes le pueden meter de su cosecha, ustedes pueden meterle de su imaginación, ¿vale? Así que bueno, no olvides dejar tu pulgar arriba, que me ayuda muchísimo. Suscríbete en el botón de ahí abajo. Pero ahí, amigos, están apareciendo los circulitos con las fotos, que esos son para que te suscribas, ¿vale? En el canal. Y recuerda activar las notificaciones, ¿sí? Hay una campanita que le activas ahí para que te lleguen las notificaciones en cuanto suba el video. A ti te llega un mensaje de que subí el video, ¿vale? Así que bueno, nos vemos al siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!